Digámosle a Rukiji que haga unos baklava para las vacaciones. Hace tiempo que estoy antojado. ¡Qué buena idea! Los baklavas son lo mejor. Entonces pídeselos, papá. Ella los hará con gusto. Mi mamá también hace unos muy buenos. ¿En serio? Cada día me entero de algo nuevo, querida de Roma. Así es. Me gustaba hacerlos cuando era más joven. Pero ahora se me hace muy difícil. Ojalá pudiera hacerlos para las primeras vacaciones juntos y el año nuevo. Siempre me han gustado mucho estas fechas. Me emocionan. Además, ¿quién sabe cuántos años más nos queden? Ahora debo irme. Que disfruten. Y quiero comer esos baklava. No me importa quién los haga. Que te vaya bien. Adiós. Deberíamos ir de compras juntos, Dilruba. Antes de las vacaciones, le compraré algo a los niños y también algo a ti. Claro, sí. Las vacaciones tienen que venir con regalos. Todas las vacaciones desayunamos juntos en familia. Almorzamos juntos y cenamos todas las noches en el jardín. Y en el día vamos de paseo. Esta es una verdadera familia. Así es como tiene que ser. Estoy planificando la cena de Año Nuevo, papá. Está todo listo. Va a ser una gran noche. Ojalá me hubieses dicho para ayudarte con la organización. Podríamos ir a algún lado. Quizás los niños preferirían ir a un lugar con música donde poder bailar. Seref organiza los eventos de la familia. Ella es la mejor en eso. Lo que sea que haya planeado está bien para mí. Estoy seguro de que también te gustará lo que preparó. ¿Cómo funciona este test? No entiendo. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Rukiji? ¿Qué estás haciendo, hija? Nada. ¿Qué podría hacer, tía Seref? No me escondas nada, Rukiji. Muéstrame eso. ¿Estás embarazada otra vez? Cuéntame. No sé, tía Seref. Iba a hacerme ahora el test. Ay, ¿por qué el apuro, Rukiji? Acabas de tener una hija. Yo tampoco quiero esto. Humus está muy pequeña aún. Entonces debiste haber pensado en eso mucho antes y tomar las precauciones correspondientes. Pero si todavía no sé nada. Es solo una sospecha. Quiero salir de la duda. Señora Seref, quería decirle que ya lavé todos los autos. Gracias, Orhan. Si fueras precavida, no estarías en estado de pánico en este momento. Porque estoy segurísima de que lo estás. Si sale positivo, ¿qué vas a hacer? Dime. Tiene razón. Orhan, ¿puedes traer un poco de sopa de la casa? Pero si aquí hay sopa, Rukiji. Sí, pero esa está más fresca. Cuando vino mi madre, la preparó. Les gustará mucho. Está bien, iré. Pero ¿cuándo vino tu madre, Rukiji? Ah, por favor, olvídate de la sopa y averigua pronto el resultado. No dejes todo para última hora, muchacha. Pero qué mala costumbre. Claro que sí, tiene toda la razón. Pero pensé que esa sopa les gustaría más. Podríamos servir las dos. Tía Seref, ¿ya vio cómo ha crecido el rosal del jardín? Ya floreció todo. Vayamos a verlo. Venga, vamos. Si necesita que lo pode, yo puedo hacerlo. ¿Qué rosal, hija? Este, el rosal. El que a usted le gusta. Ay, siempre lo está cuidando. ¿Pero qué te está pasando, hija? Señora Seref, por favor. Orhan ni siquiera sabe que sospecho del embarazo. Y no debe saberlo. La saqué así de la cocina por esto, discúlpeme. Pero le pido que no se lo diga. No deberías esconderle algo tan importante a tu esposo, querida. No entiendo a los jóvenes de hoy. Todos esconden las cosas y hacen lo que les da la gana. Se lo quiero decir. Es solo que no quiero hacerle ilusiones si no estoy embarazada. Por esta vez no diré nada. Haz lo que tú quieras. ¿Ah? Esta es la lista de las vacaciones y Año Nuevo. Dile a Orhan que compre. Lo voy a hacer. Le diré de inmediato. Ay, que Dios se apiade de estos chicos. Cariño mío, ¿cómo dormiste? ¡Bienvenida! Hola, preciosa. Ay, mi amor. Toma esto. Ay, preciosa, ven aquí. Oh, tu olorcito tan delicioso. Oh, ay, se siente mucho no haber llegado a la casa anoche. Tuve un problema, me fue imposible volver. ¿Y tú, preciosa? No fue ningún problema, fue un placer quedarme con Melek. ¿Y cómo durmió, querida? ¿Te molestó mucho al dormir? Durmió como un angelito.
Ay, mi amor. Puedes irte cuando quieras, Daisy. Debes tener cosas que hacer. ¿Estás segura? ¿No necesitará algo? No, querida, muchas gracias. Me tomaré el día, así que puedes irte. Bueno, si estás segura, entonces iré por mi bolsa. Está bien, linda. ¿Mi amor? Mi niña. Lo siento mucho. Qué mala madre, que dejó sola a su niña pequeña. Primo, no lo sabía. Lo siento mucho. No lo sientas. Ya estoy acostumbrado. No puedo creer lo terca que se puso y que se marchara antes que nosotros. Yo no puedo creer que se haya quedado anoche. Solo se quedó porque no tenía otra opción. En fin, nadie sabe que volviste, ¿verdad? No, van a llevarse una gran sorpresa. Yo voy a darme una ducha, cariño. Luego iré donde mis padres. Lo siento, pero mi mamá llamó. Bueno, ve a tu casa. Yo iré a ver a mi hermana y a mi sobrino. Los extrañé mucho. Entonces vamos al mismo lugar. Bajar se está quedando aquí. ¿En serio? Uh-huh. Entonces entremos. Vamos a verlo. Vamos. Dime, Fatih. Hola, soltero. ¿Qué vas a hacer en Año Nuevo? Estaré en mi casa. No tengo otros planes. Fantástico. Entonces vendrás con nosotros. Vendrán todos. Fatih, me quiero quedar en casa, pero te lo agradezco. No acepto esa respuesta. Vendrás. Nos divertiremos mucho. Uy, voy a comerme estos piececitos. Mira esos deditos. Eres un pequeño aparatito, ¿sí? Ven aquí, ven. Ven, amor mío. Vamos a dormir, porotito mío. A acostarse. Quédate tranquilo, te ves hermoso. ¡Tadán! ¡Sorpresa! ¡Berk! ¡Hermano mío! ¿Cómo te he extrañado? Extrañaba tu aroma, hermana. ¡Ay, yo también te extrañé tanto! ¿Y? ¿Se acabó? Se acabó. ¿Regresaste? Estoy de vuelta para siempre. Pero mírate. Estás tan cambiado. Ah, hice ejercicio. ¿Y mi sobrino? Ha crecido muchísimo. ¿Sí? Ven con tu tío, pequeñín. Oh, creces muy rápido, enano. Te voy a llevar a ver el fútbol. Y te voy a enseñar a conquistar chicas. De hecho, necesito que alguien le enseñe esas cosas. ¿Por qué? ¿Dónde está mi cuñado? ¿Por qué te estás quedando aquí? ¿Está detrás de alguna noticia? De hecho, lo está. ¿Y tú? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo no me avisaste nada? Es que Mehmet me recogió ayer en el aeropuerto. ¿Ayer? ¿Y dónde estuviste hoy? Quería darle la sorpresa a Didem. Pasamos la noche en la isla. Logré darle una verdadera sorpresa. No podía creerlo cuando me vio. O sea que llegaste ayer y te fuiste a la isla antes de verme. ¿Y qué importa? Ahora estaré aquí todo el tiempo, hermana. Te hemos estado esperando todo este tiempo. Y lo primero que haces es ir donde tu esposa. Las esposas y el matrimonio no duran nada. Pero tu familia es para siempre y es incondicional. ¿Cómo pudiste ir donde tu esposa antes de venir a ver a la única persona importante en tu vida? ¿De qué estás hablando? Didem es mi familia ahora. Yo soy tu familia, Berk. Nunca olvides eso. Lo demás es solo todos temporal. Tienen un lugar, hermana. No entiendo por qué estás celosa de Didem. Es mi esposa. Obvio que la veré a ella primero.